vaya, vaya que esos chinos van con todo, ya tienen también los nuevos rangos. Este es el video que les comentaba hace rato en el video anterior del modo zombies, por si no lo han visto y no les notificó YouTube. Acabo de subir un video hace como 2 horas, está en el canal, solamente pues métanse y ahí búsquenlo, es el segundo video a partir de este, es del modo zombie, probando un nuevo modo zombies. Y bueno, les comentaba que aquí en China también ya están los nuevos rangos. El otro rango más alto de leyenda se llama Dios de la Guerra. Y para estar en este rango necesitas tener más de 8000 puntos. Y si quieres que tu logo o tu ese escudito brille, pues tienes que llegar a 10000 puntos de rank. Esto aplica para Battle Royale y para multijugador, cualquiera de las dos, pues existen estos dos nuevos rangos. Y en cuanto a los premios aquí en China, pues son distintos a los que pues se supone que vamos a tener aquí en la global. Aquí están dando como cajas moradas, aparte de las skins épicas y bueno, entre otras cosas que han estado dando. Entonces lo más seguro es que nosotros tengamos un contenido un poquito pues diferente, así que no se preocupen que igual va a venir contenido bueno, nada más que hasta ahorita pues no se sabe qué personaje vaya a venir. Y lo más seguro es que esto de los nuevos rangos entre la próxima temporada, o es lo que se ha estado esperando que sea así. Aquí están viendo pues el tráiler y toda la cosa. Aquí están pues ya las recompensas. Aquí están dando buenas recompensas, ¿eh? Están dando la serie de la Moon, serie Moonlight en la HBRA, en la mochilita, la MSMC. El marco está bastante bueno. La skin de la HVK es épico. Sí me gusta, pero hubiese quedado mejor que tuviera movimiento, ¿no? Como estrellitas ahí en movimiento y toda la cosa. La verdad es que estaría bastante chido. Y bueno, banda, pues, ¿qué opinan ustedes de estos nuevos rangos? ¿Creen llegar hasta los 10.000 puntos? Bueno, yo actualmente creo que tengo 14.000. Y es que es demasiado fácil subir. Si juegan mucho buscar y destruir en rank, créanme que van a ser muchos puntos. Obviamente, si ganan, dan de entre 80 puntos por así, pero bueno, eso sería pues de momento todo lo que ha estado saliendo.